1 en su prueba individual, Bendito de la Milagrosa. Ejemplar con 47 meses, color castaño. Certificado de su registro de cabalgar. Es un hijo de Bendecido de la Caprichosa de JJ en María Luna de Agropecuaria La Milagrosa. Abuelo materno, Rubor de la Tinaja. Su criador, Agropecuaria La Milagrosa. Propiedad, inversiones, propietario, inversiones RSS. Está ubicado en el Criadero Bajos del Palmar, en Arjona, departamento de Bolívar. Bogta Lenin Quintero. Con el número 1 en su prueba individual, Bendito de la Milagrosa. Ingresa a la pista para su recorrido final con el número 1, Bendito de la Milagrosa. Con el número 2, Rey Macarena del Encanto. Con el número 3, Rumano de 3S. Con el número 5, Sol Rebelde de Tabaguara. Con el número 7, Maleigua de los Naranjos. Y con el número 8, Pirata de San Carlos. Iniciar con el potro que porta el número 1. Vamos a empezar con este potro. Este potro es el potro que el día de hoy hace la ventaja, porque evaluando tanto el trote como el galope, es el potro que muestra la mejor ejecución. Potro de muy buena calidad trotando, de gran ejecución, serio, disciplinado y con estabilidad. Ahora galópelo, por favor. Y en el galope, pues no queda duda que es el potro que mejor está haciendo este aire en este campeonato joven. Este potro es el más maduro en el galope, el que muestra mayor facilidad, mayor comodidad, naturalidad y avance en el adiestramiento. No cabe duda que este potro número 1 es el que se declara campeón joven. El cómputo arroja al caballo número 7, pongámoslo en movimiento, lo arroja así para el primer puesto, potro de buena calidad también, con unos altos atributos en la ejecución del trote, potro que hace muy bien ese ejercicio, con buena flexión, con estabilidad, galopando, tiene dificultades para arrancar, hacer el galope y ahí se incomoda. Le repito, el cómputo de los jueces otorga el primer lugar. Criador Agropecuaria La Milagrosa, propiedad de inversiones RSS. Está ubicado en el Criadero Bajos del Palmar, en Arjona, departamento de Bolívar, Bogta Lenin Quintero. Cinta azul de primer puesto para el ejemplar con el número 7,
Maleigua de los Naranjos. Es un hijo de Aroni, Pachamama del Socorro, abuelo materno especial de la quería. Su creador y propietario, Javier Bernardo Varela. Está ubicado en el Criadero La Primavera, en Santa Rosa, departamento de Bolívar, Monta Rogelio León. Cinta roja de segundo puesto para el ejemplar con el número 5, Sol Rebelde de Tabaguara. Sol Rebelde de Tabaguara. Es un hijo de Rebelde de la Fortuna, con penca del Sol de los Rincones. Abuelo materno, hermano del Sol de Villa Milena. Su criador, Mario Rafael Osorio, propiedad de Miguel Ángel Lombana. Se ubicaba en el criadero Villantía, en Bolívar, en Turbaco, departamento de Bolívar. Monta Carlos Andrés Bersinger.